esa es la verdad. El público es increíble y siempre me tardo como unos minutos, ahorita todavía no he asimilado lo que pasó. Me tardo unos minutos en que me siento en el camerino, es donde ya me cae el 20, que el público gritó, cantó, aplaudió, coreó, disfrutó, y yo amo mucho estar en el escenario y agradecido de poder estar. Pues sí, la verdad es que estoy disfrutando muchísimo tanto el disco, que Cena para Desayunar, que por cierto ya voy a tener el concierto en México el 18 de junio, que es para arrancar formalmente la gira y también para festejar mis 10 años de carrera como solista. Y por otro lado, pues también estamos en Baila Si Puedes, que lo estoy disfrutando mucho. De verdad que me gusta ir al foro a todas las grabaciones, a toda la participación. Me llevo increíble con mis colegas jueces, me llevo increíble con mis colegas competidores. El ambiente en el foro todo el tiempo es rico, es bueno. Como que todos tenemos ganas de salir a hacer nuestro mejor papel, nos estamos desarrollando muchísimo más porque también estoy produciendo. Entonces, para mí este primer disco, Cena para Desayunar, no es mi primer disco de solista, pero es el primero en el que siento que estoy tomando control absoluto de mi carrera. Antes lo hacía porque amo la música, amo estar de aquí para allá, amo la gira, pero en este disco fue el primero en el que ya conscientemente dije, ok, ¿quién vas a ser de aquí en adelante? ¿Cuál es el artista que quieres mostrarle a la gente? Porque en los primeros discos todos fueron muy diferentes. Uno tenía mucho blues, mucho soul, uno tenía mucho rock, uno tenía mucho pop y mucho funk. En este disco es donde dijo, ok, este es quien quiero ser, esto es lo que les voy a mostrar. Y por eso para mí ahorita hay planes. Yo estoy junto con Chino Metraje y La Lola, su productora, y con Tony Roma, que es un gran director. Hemos estado haciendo los videos de mi disco, entonces también viene ya próximo al video de Estrellas Rotas. Y seguir con más planes.